Hola, bienvenidos a mi canal, soy Enixa y os traigo un tutorial sobre la cámara cinemática. Lo primero es deciros que la cámara cinemática solamente funciona en el modo vivir. Entonces, para entrar en la cámara cinemática se pulsa la tecla tabulador, que es la de las flechitas, una hacia un lado y otra hacia el otro. Una vez que hemos entrado con la cámara cinemática, si se maneja con el ratón, ¿no? Si le das hacia adelante subiría y si le das hacia abajo pues bajaría. Y utilizando diferentes letras puedes mover, por ejemplo la Q es para bajar la cámara, la W es para ir hacia adelante, la E es para subir, la S irías hacia atrás, y la D hacia la derecha y la A hacia la izquierda. Para usar el zoom lo puedes utilizar de dos formas. La primera sería con la ruleta del ratón hacia adelante o hacia detrás, y la segunda sería con la Z, que sería hacia adelante, y con la X irías hacia detrás. Para hacer una foto pondrías mediante las teclas y el ratón la posición que tú quisieras y le darías a la letra C y se haría una foto. Y para poder grabar se utilizaría la V. La otra función que tiene la cámara cinemática es moverse desde un punto a otro. Entonces, por ejemplo, yo quiero empezar desde el punto este que estoy aquí ahora mismo. Entonces, para fijar este punto pulsaría el control y los números 5, 6, 7, 8 o 9. El 9 no os lo recomiendo mucho porque en el modo construir el 9 sirve para subir objetos. Entonces, si fijáis un punto con el control 9, cuando vayáis a construir, al subir el objeto se os va a ir la cámara a un punto del solar, entonces no os recomiendo que lo uséis. Entonces ahora mismo para fijar ese punto yo pulsaría control y por ejemplo 5 y quiero que vaya a la puerta, entonces me voy a poner en la puerta con el tabulador. El tabulador sirve tanto para entrar como para salir de la cámara cinemática. Posiciono este punto y voy a pulsar control 6. Entonces ahora yo pulso 5, solamente pulsaría el 5 porque ya he marcado antes el punto con el control y para volver al punto de la puerta pulsaría 6. Vale, para configurar la cámara cinemática tenéis que iros a los SIM 4, pulsáis con el botón derecho y le dais a abrir la ubicación del archivo. Donde pone Res, pulsáis y la configuración se hace en este archivo de aquí que pone videocámara. Yo os recomiendo que lo copiéis y lo pongáis en otro sitio o lo guardéis. Acaso la liáis y luego tenéis problemas, que ya me ha pasado alguna. Entonces, entramos en la cámara y lo que viene siendo, yo no toco nada más que lo que os voy a decir, ¿vale? Y os recomiendo que si no sabéis, no cambiéis ningún parámetro. Se configuran con los tres últimos párrafos de que pone aquí, o sea, el de default, el de cámara 5 y el de cámara 6. Tenéis que poner el mismo parámetro en los tres párrafos. Donde pone time es el tiempo que va a tardar la cámara cinemática en llegar de un punto a otro, ¿vale? Yo lo tengo en 9 segundos, son en segundos, y lo podéis poner como queráis dependiendo de si el punto está más lejos o está más cerca. Ya sabéis que si ponéis muy pocos segundos y el punto está muy lejos, va a ir súper rápido, y si lo ponéis muy cerca y ponéis muchos segundos va a ir muy lento. Entonces eso tenéis que ver vosotros cuántos segundos queréis poner. Luego está el interpolator type, que es el tipo de movimiento que va a hacer la cámara cinemática. Linear es el movimiento constante. Luego está el movimiento easing in, que es un movimiento lento y luego con un final muy rápido. El easing out, que es un movimiento rápido y luego el final lento. Y el easing in out, que es un movimiento lento, rápido y final lento, ¿vale? Vale, y esto sería todo. Creo que no me he dejado nada. Espero que lo hayáis entendido bien. Si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios. Y bueno, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!